Vamos con Israel Abreu. Adelante, Israel. Muy buenos días. Un privilegio estar acompañado de tantos profesionales extraordinarios como los del rumbo de la mañana. Definitivamente estamos marcando el rumbo de las noticias en República Dominicana. Le dé corriente a quien le dé corriente. El hecho es que hoy les voy a hablar de un economista que ganó el premio Nobel en 1971. Fue Simon Kuznets. Él mismo se hizo muy famoso porque él mismo estableció un planteamiento al respecto de cómo estaba conformada la economía del mundo. Y él la clasificaba en cuatro tipos de economía. La primera, la economía desarrollada, obviamente, que es en donde se supone el ciudadano tiene mayor estado de bienestar. Posteriormente le seguían entonces los países en vías de desarrollo, y por otro lado le establecía que habían dos paradigmas, Argentina y Japón. Argentina, que tenía N cantidad de recursos naturales, y Japón, que no tenía nada, y que pese a uno tener toda la riqueza del mundo natural, no cruzaba el lindero de la mediocridad en términos de desarrollo hasta un año de su vida política, ¿verdad? Por el ejercicio de la política, lamentablemente pasó al subdesarrollo, que es el caso de Argentina, y Japón, que a pesar de haber sido devastada por varias bombas nucleares, pues pasa a formar parte del selecto grupo de los G7 en términos de desarrollo económico y sigue siendo una de las mayores y mejores economías del mundo, a pesar de que tiene 30 años que no crece. Esto resulta paradigmático. Ahora, yo les voy a agregar a esas cuatro divisiones de la economía y las dos divisiones y un paradigma, que existen países en el mundo que lamentablemente por temas políticos perseguimos, estamos en vías del subdesarrollo. Y lamentablemente, República Dominicana, en manos de quien está gobernada, lamentablemente, está en vías del subdesarrollo. Definitivamente el PRM conduce a República Dominicana hacia el subdesarrollo. Y debo lamentablemente citar y llamar la atención en este caso de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, una cara muy bonita ahí en el Congreso, y a David Collado, el hombre de la paciencia, a quien han titulado como David Fundillo Collado. El hecho es que yo quiero hacer una comparación entre algunas estadías aquí en Madrid y comparándola con lo que tenemos en República Dominicana. Por ejemplo, en República Dominicana tenemos el Estadio Quisqueya. No obstante ser República Dominicana una potencia en materia del deporte, específicamente del béisbol, nosotros no podemos celebrar un partido de Grandes Ligas en República Dominicana. En Madrid, los madrileños tienen uno de los mejores estadios de fútbol que en el planeta existen, que es el Santiago Bernabéu. Resulta que, a pesar de ser República Dominicana una potencia deportiva en materia de béisbol, no hay forma de que las actuales autoridades y las pasadas, tal vez pudiera citar, entiendan que esto le agrega valor, no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista urbanístico. República Dominicana presume ser una potencia turística en el mundo, pero que desde que un extranjero pisa lamentablemente nuestra isla, se da cuenta del nivel de subdesarrollo en el que nos encontramos, y que a pesar de que todo el mundo nos reconoce, además del merengue y el arroz con habichuela, nos reconoce como una potencia deportiva en materia de béisbol, pues no tenemos un estadio medianamente decente en República Dominicana. Esa es una responsabilidad en alguna medida de cualquiera de los gobiernos que no promueven el deporte a pesar de beneficiarse cuando un dominicano trasciende en materia deportiva. Por otro lado, también aquí en Madrid está el Parque del Retiro, que es el equivalente al Mirador Sur en República Dominicana. Y el estado que se encuentra de deterioro nuestro Mirador Sur en relación a la función que hace desde el punto de vista medioambiental resulta inclusive contrastante en función de los porcentajes
que tiene o que supone tener que exhibe la candidata a alcalde por el PRM en el Distrito Nacional, la señora alcaldesa actual, que definitivamente, si sumamos inclusive lo que hizo David Collado para ayudarlo y lo que hizo y lo que está haciendo supuestamente la actual alcaldesa, pues definitivamente contrasta mucho con la realidad de pretender reelegirse. Por otro lado, entonces, tenemos a la Plaza Mayor. Señores, yo googleé la Plaza Mayor y la Plaza Mayor tiene 400 años que se construyó. Un dato que no es diferente a la fundación de la zona colonial en República Dominicana. Con la diferencia de que en República Dominicana existe la DGCET persiguiendo tu vehículo o buscando la forma de imponerte una multa de tránsito, lejos de resolver el problema, cobrándote también porque no es gratis. Nosotros tenemos un problema allá, no solamente en la zona colonial, sino también en todo el Distrito Nacional, en la zona metropolitana, que es de parqueo. Y los parqueos aquí no son gratis. Pero tú tienes que en la Plaza Mayor, ¿verdad?, que es a la que me refiero, que se fundó hace 400 años, tú tienes debajo alrededor de 1,000 parqueos. En República Dominicana nadie está pensando en eso. Y no entienden la molestia que esto le genera al ciudadano y al turista. Entonces, y eso no se circunscribe solamente a la zona colonial, eso también es el efecto del crecimiento poblacional, de la demografía de República Dominicana, que resulta devastador al respecto inclusive de la contaminación ambiental que tenemos en todo el Gran Santo Domingo y en el Distrito Nacional. Definitivamente, para concluir, el PRM está conduciendo, ¿verdad?, a esa quinta frase que yo le agrego a Simón, premio Nobel en 1971, Simón Kuznets, que República Dominicana en manos del PRM va hacia el subdesarrollo.